me perdía. Ay, a los que se perdía. Mira cómo me preocupaba antes de esta niña. Lo mismo que usted le decía donde pasaba a mí. Yo la he visto, seguro. La otra se perdía antes. ¿Ustedes cómo están en la adolescencia? Ay, pues sí, pero uno se lo preocupa, ¿no? No, si uno, ¿cómo no hagan eso, Olga, no lo puedan hacer. ¿Quedarse así? ¡Ay, el mío de madre también! Todavía me preocupa de cuando sale, a veces, ¡ay, que va por ahí, que va por ahí! No, estas muchachitas no piensan. No por ahí, ya está. Mariela, usted ya ha pasado por eso mismo, así que la tiene que hacer. Yo desde chiquita fui humilde, yo no anduve así, solo encerrada me mantenía. ¿Cómo fue que se enamoró? ¿Cómo me enamoré? ¿Por qué él me llegaba a ver allá? Vaya, así tiene que ser, ¿en serio? En la casa tiene que estar uno. Pero la juventud de ahora, María. Mira, esa niña, ¿cómo se le ha perdido para todo? ¿Dónde está mi labrita, hombre? No le cuento. Ay, no, la verdad, yo ya me aflige mucho. ¿Por qué? ¿Pero vamos a ayudar a buscarla? Sí, María. ¿Qué pasa de verdad, güey? Debemos hablar a algunos amigos así que tengamos, porque ellos se van comunicando y vayan así. Que se vaya regando la huella, que se ha perdido. Yo le puedo agradecer. Vaya, María, nosotros sabemos que con nosotros cuenta para todo esto. Yo le puedo agradecer muchísimo. Yo demasiado preocupando. Ya lo entiendo, Mariela. Son cosas de que uno, ¿cómo no preocupar uno? Ay, sí, con pero cálmese, Mariela. Cálmese, Mariela. Ay, que yo las hormonas ahorita las hago. Ay, no, mujer. No. Mire, tranquila, Mariela. Bien, hasta donde esté usted. Ay, ojalá Dios te oiga, Olga. Sí, a ver, así este. Pues sí. Llegue con bien mi muchachita, porque yo no quiero que 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 no quiero y ya que estamos así, pues, hablando así, confiando, estamos entrando. ¿Verdad? Ah, sí, María, claro que sí. Como ustedes ya me tranquilizaron a mí, sí, pues. Ya va a aparecer ahí foto, María. ¿Viera usted no de lo que pasó? ¿Qué pasó? Y no ve que el Darwin. ¿Qué pasó con mi... Con Carmelo, sí. Darwin con Carmelo. Ajá. Cuando usted pasó, yo estaba con la lebrita ahí y usted se fue y él se quedó. El viejito llegó y viera todo lo que le estuvo diciendo a Darwin. ¡Ay, qué viejito recondenado! No, y usted quiere otra vuelta con Carmelo. Ay, pues. No, Mariela, Dios guarde. Él estaba diciendo que usted miraban a escondidas de Darwin. Ay, no, qué oso, ¿cómo va a creer si... Ay, no, viejita Carmelo, a mí... Ay, no, si... ¿Cómo va a creer que yo voy a creer si yo amo a Darwin? A mi esposo. Y supuestamente inventándole mentiras a José Darwin que yo paro una cosa con Estuardo. Y bueno, gracias por agarrarme de base. Inventé eso porque no quería que se golpearan estos hombres. Pero le dije, pero dígale. Pero se enfrentaron. Pero miren, Noemí. Dé gracias a Dios que ahí estaba yo. Usted ahí está. Yo no dejé no que de tocaran el chiquitín. Ay, gracias, María. Ah, no, delante. Yo le dije, le paré el carro, Carmelo. Y le dije, delante de mí. No me está tocando Darwin. Me tocó que sacar techo. Ah, bueno, Mariela, gracias, Mariela. Pero el problema que se le va a armar a usted. Por eso Darwin llegó algo enojado, pero que no puso ni cenar, Mariela. Ay, pero ahí es porque usted tuvo la culpa. Yo le dije, dígale y no quiso decirle. Sí, ahí es como que le mintió, no. Imagínese al llegar. ¿Qué problema me va a afectar? Ah, sí, porque ay, decía que se miraban y que usted le había pedido besos. Y ay, no, que sí, que es. Ay, yo le mentí porque yo no quería problemas. Mire, pero ya se enteró. Ay, usted lo sabe todo y ahora lo encontré. Y no debía haber tenido todos desagradables momentos de haberlo encontrado. Pues. Ay, aléjese de mí. Yo la amo.
Y algún día yo la quería ver. Algún día. Y no le dijo a Dargo, algún día la voy a tener otra vuelta y voy a disfrutar. Viejito, chavo, ¿cómo se le ocurre que mis huesitos van a volver? Vaya, mamá. Ay, Tese, siga hablando con Carmelo para que siga teniendo problemas. Es que yo no hablo con él. Él ahí se pone el camino. Pero él no puede ir. Ay, no me deja pasarme que son calidad y me corro. Ay, yo pensé que porque está irresistible todavía Carmelo de chulo. Thank you.
estaba Laura. Qué bonito donde está con este hombrecito. Y yo le he estado buscando, está bien, no le ha pasado nada. No me le ha hecho nada. Conmigo no le ha pasado nada. No me le ha hecho nada a él. Dígame usted porque yo a él no le creo. Oiga, está bien. Conmigo no le va a pasar nada. Porque está ladita. Laurita, yo le he andado buscando, hija. ¿Por qué se me va mi muchachita? ¿Y usted qué me estaba haciendo? Pues nada, yo para allá la cuido, la protejo. La cuido. ¿Qué te dice? ¿Por qué me la andes cuidando? Yo soy la que la cuido. Y andaba demasiado preocupada por ella. Yo la puedo. Mírame bien a los ojos. La puedo cuidar. Mírame bien. ¿La estoy viendo? Cuando yo le tiro la mirada a la boca, va. Ay, pues sí, como todavía. No, me puede caer, no me cae. ¿Los ojos se le bajan? ¿O así ya? ¿Así se le bajan? Doctora, pues lo miro yo. No, mire, usted, esa cajeta se ve. Ay, 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 no sé si le faltan lentes a usted, Laurita. Usted no haga, usted no vuelva a hacer eso, Laurita. Espérese, estoy corrigiéndolo. No vuelva a hacer eso, Laurita, de venirse así, perderse. No me dijo ni para dónde. Y mira, yo he andado hasta chillando. Mira cuando he hinchado los ojos de tanto. Chillona. No soy chillona, me preocupo por ella, es otra cosa. Ay, pero me va a está bien cuidada aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le voy a decir que este viene un hombre aquí y la quiere agarrar. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La defiendo. La defiende. Sí, ay, me defiende mucho. Abre bien los ojos. Yo la puedo defender de cualquier pero cosa. Pero la defiendo mejor. Ay, no, qué insoportable. No sé cómo lo aguanta usted, Laurita. Pero lo siento bien insoportable. ¿Usted insoportable? ¿Sí? Para mí no. Ojo, lo está oyendo, me está faltando el respeto. Este porque usted me lo ha venido a respetar. Usted me ha venido a respetar. Y tiene buen vocabulario, todavía. ¿Cómo está chiquito, mi criaturita? Y usted me mantenía. Ah, pues sí, pero con madurez. Con madurez. Sí, no, ojo, lo... ¡Viejita! ¡Viejita, pero buena! ¡Ja! Pues sí. Insultando, mire la agüita, le voy a dar un tiempecito que se despida de este muchacho, oiga, porque va a ser la última vez que última? Quiero, he dicho la última vez, es sordo también, he dicho la última vez, se va a despedir, le voy a dar su tiempecito porque hasta hoy ¿qué usted se van a ver para de decirle ahí? Eso, ¿verdad? Este calladito se mira bonito. Ya he dicho pero yo si que hoy va a ser la última vez. Pero ya no quiero que se vean la agüita. Tiene que hacerme caso, oiga. ¿Quieren el tiempo o nos vamos sin despedir? No, no, no. ¿Se quiere despedir? Va, entonces no me esté rezongando y usted calladito, se mira bonito. Le puedo dar tiempecito. Tiempecito. Vaya. Pero. Vaya. Mire, pero ni me quiere tan siquiera y quiere que yo le haga los palos. Ya merito. Ay, sí, grandes paros, me toca. Ah, pues sí, como no se porta bien conmigo. Un ratito, pues. Porque la última vez solo digas el chao, chao y ya estuvo. Se apura, Laurita. Ay, hombre. Soportable, ¿qué? ¿Estoy oyendo? No, estamos que sabemos que. Sí. ¿Y qué? Ya no quiere que lo veamos. Pero yo sí le quiero seguir llorando. Sí, yo también, pero. Pero ya, ¿por qué la mano sí? ¿No? Porque como somos como hermanas. Pues sí, pero yo tiene que ser así, ¿no? Sí, quisiera platicar más con usted. Pues no sé, tal vez llegará algún día que nos volvamos a ver. Tal vez. Ojalá. Pero prométame lo que me quiere ver. No vamos. Se lo voy a prometer. ¿Y cómo le va a prometer a ustedes que no están oyendo que les dije que la última vez que se miran? Adiós. Pero no la quisiera seguir viendo, quisiera. Ya no la va a volver a ver y sé que no entiende. Ya lo dijo él, ya no la vamos a volver a ver y él. ¿Y si habla la última? Ok, yo quisiera seguir moviendo, pero... ¿Cómo va a querer verlo? Cállate, hombre. Pero, si no se puede, no se va a poder. Ya no se puede, Laurita, ya no. Y después de tanto tiempo le está acabando.